Damos gracias a Dios. Yo le preguntaba al Señor, Señor, tú te vas a glorificar hoy, decía yo. Porque ha sucedido algo hoy raro, y es que Dios me bloqueó, me cerró todo. Se me fue todo. Y yo dije, Dios mío, esto tú eres el que va a hablar hoy. Ahora viene el pastor y se expresa como lo ha hecho. Dios lo va a hacer. En el nombre de Jesús. Bueno, yo vengo a hablarle, mis hermanos. Yo nunca he predicado en serie. Nunca. Pero el Señor me ha dado una palabra hoy que prácticamente es una continuación de lo que yo hablé la penúltima vez que vine aquí. El Señor me hizo mirar el amor de Dios para con nosotros. Y el sentir que Dios me ha puesto en mi corazón es como si viniera un tiempo muy difícil, en donde tenemos que estar bien cimentados. Como dice la Biblia, tenemos que afincarnos, afirmarnos con los dos pies en la gracia bendita que Dios nos ha dado. Pablo dice, yo puse el fundamento, los demás miren cómo edifican. Yo mismo no entendí esa palabra antes, y el Señor me la hizo entender. Yo tengo que edificar de acuerdo al fundamento que tengo puesto. Y Dios me ha abierto los ojos en una palabra, y yo dije, Dios mío, yo tengo que trazar bien esto hoy. Quiero llevarlos y hacerlos sentir a ustedes muy amados de Dios. Amén. Yo no vengo a hablar del amor tuyo hacia Dios, yo te voy a mostrar el amor de Dios hacia ti. Amén. Pido a Dios en el nombre de Jesús que Él me guíe en este momento. Le pido al Espíritu Santo que Él tome el control y que Él pueda, Señor, sustraer, Señor, lo que Él quiera. Señor, tú me has dado mucho y me hace citar muchos versículos. Tú me los traes, Señor. Yo te ruego que seas tú, de ese tesoro que tú has puesto en mí, Señor. Tú tomes y tú nos edifiques a todos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ustedes se acuerdan cuando yo prediqué aquí, hablé de que ¿dónde estás tú? Eso está en Génesis 3. Génesis 3, versículo, creo que 9. Pero ese no es mi versículo hoy, pero está en el mismo capítulo 3. Estoy en Génesis ahora 3, 21 y 22. Lo voy a llevar como el Señor me ha ido llevando a mí para que yo pudiera entender. Veo ahora más claro muchas cosas, muchos versículos que antes yo leía y que nosotros leemos y a veces como que los desligamos, pero están dando confirmación de lo que primero se dijo. Aquí dice Génesis capítulo 3, versículo 21. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y lo vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Esa es la palabra que Dios me destapó. Y yo dije, Dios mío, pero el amor de Dios está ahí también. Yo era uno que leía la palabra y miraba en el tiempo acá de Adán, con lo que le sucedió con Dios. Yo miraba a un Dios enojado. A un Dios enojado que le dijo, ¿dónde tú estás? Y él vino diciendo, me encundí, y el Señor en ese momento me hizo mirar algo, y para entenderlo, me hizo mirar a mi nietecita,
que cuando yo no la veo pregunto, ¿dónde está Sofi? Porque ella de que me siente ya sale, viene y me mira y se ríe. Y ahí yo pude entender que eso mismo pasó con Dios cuando Adán falló. Dios no vino a acabar con Adán. Dios ama mucho a Adán. Y cuando digo que ama a Adán, en Adán nos ama a todos. La Biblia enseña que Jesús vino en representación del primer Adán. Vino a restaurar ese Adán. Restaurando ese Adán nos restaura a nosotros también. Dios ama mucho, pero nosotros nos descarriamos. Pero Él nos sigue amando. Y eso es lo que yo quiero mostrarle, claro, con la Biblia, con lo que Pablo nos dice, como yo dije, quiero edificar sobre ese fundamento. Entonces, yo pude mirar acá, cuando yo estuve acá, que cuando Dios le dice a Adán, ¿dónde tú estás? Lo que Dios quería enseñarnos a nosotros como pueblo de Dios ahora es que cuando usted falle, no haga lo que hizo Adán. Dios no te quiere destruir. Dios quiere que tú tengas confianza en acercarte. Y eso que lo enseña en la Biblia. Él mandó a Jesús para que ya nosotros no nos consideremos que estamos bajo la ira de Dios. Nosotros hemos sido justificados y la Biblia dice que no hay condenación para nosotros ya. Sin embargo, muchas veces fallamos, pero no venimos a Dios. Tendemos a alejarnos, a salirnos. Y en esa predicación que yo estuve, yo quería transmitir eso, de que no importa lo que tú hagas, ven a Dios, porque eres fiel y Él es justo, Él es bueno y Él te conoce. Nada es extraño en tu vida, nada es extraño. Hay muchas cosas acá que yo voy a decir hoy que le pido al Señor que me ayude, porque si el Espíritu no fluye, pues no puedo hacerlo. Pero quería primeramente que miremos a Juan 3:16. Y quiero después que veamos a Efesios 2, capítulo, versículo 4. Quiero sustraer algo de ahí. Primero Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahora pónganme a Efesios 2:4. Aquí eso lo escribió Juan, el apóstol. Ahora Efesios 2:4, eso lo dijo Pablo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Lo que quiero dejar claro es, hubo un momento, así como Dios dijo, al principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios hizo una obra y la completó, la terminó, la encontró perfecta. De la misma manera, Dios allá nos amó. Quiero dejar sentado eso. No es que Él te ama ahora. Te amó allá. ¿Cuándo allá? Vamos a Efesios 1. Leemos muchas veces la palabra de Dios y vamos de un lugar a otro, pero nos relacionamos. Y Dios me ha permitido a mí, no porque yo me lo haya propuesto, sino de que Él lo hizo. Cuando el pastor me llamó para que viniera, yo estaba envuelto en eso. Y cuando él me dijo, ¿tú puedes venir? Digo, claro que voy. Miren lo que dice aquí el libro de Efesios, señores. Dijimos, ¿cuándo fue eso que Él dijo? Que nos amó allá en la antigüedad, ¿no es verdad? Mira lo que dice Efesios 1, vamos a ver desde el versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahí me está diciendo la Escritura que ya yo soy un hombre bendito. Un hombre bendito. Allá en el cielo, la condición mía es una condición aquí ahora mismo que si yo saco a Jesús de mi vida, yo estoy perdido. La Biblia me enseña a mí que yo soy salvo en esperanza. Yo creo en una promesa.
Yo soy salvo, la misma Biblia lo repite mucho, en Cristo Jesús. Es como que usted va montado en Cristo Jesús, si usted se apea de ahí ya se quedó. No podemos soltar a Jesús en ninguna parte. Entonces, aquí me dice que Dios me ha bendecido, pero mira cómo dice el 4. Dice aquí el 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Oigan bien, con este propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios en su misericordia, yo he leído muchas veces eso, pero no había visto nada, me hizo mirar. Yo sé que soy un elegido, usted es un elegido. Pero veo a Dios, oigan esto, en la eternidad, el mundo todavía no existía, no existía. Él estaba diciendo que nos llamó para que fuésemos santos. Entonces, ¿qué me da a entender el Señor? Que Él sabía que íbamos a fallar. Él sabía que tenía que venir un proceso por medio del Espíritu Santo en nosotros también. Eso es lo que yo veo ahí. Y dice, para que fuésemos santos y sin mancha. También sabía que no íbamos a manchar. Eso es en la eternidad. Dice el 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo. Eso también lo dijo el Señor, allá en la eternidad. Con ese propósito nos eligió en Jesús. Pero no existía hombre, ni mujer, ni este planeta, nada. Ya Dios lo tenía determinado. Y dice que nos eligió en amor y nos predestinó. El día que usted aceptó al Señor como su Salvador, la joven que vino acá, eso no fue usted. Por eso yo soy tan en eso de decir yo hago, porque es que yo he entendido que yo no hago nada. Que si yo estoy aquí hoy por la misericordia de Dios, si yo vengo es por la misericordia de Dios, si respiro es por la misericordia de Dios. Yo he aprendido y le he dicho a algunos hermanos que para mí el pecado, para nosotros, es como respirar. Yo te puedo decir, no peques, y es como si tú no dejaras de resfriar. Pero tarde o temprano va a ser así. Y ya fallaste. No hay nada bueno. Pero Dios te conocía. Y aquí dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, para ser adoptados hijos suyos. Esa es una también, eso es un tema de una predicación también. Y lo hizo quien en la persona de Cristo. Y dice el 6. Para alabanza de la gloria de su gracia. Ya estamos hablando de la gracia, según Pablo, en la eternidad. No existía nadie. Dice aquí, con la cual nos hizo acepto en el amado. Amén. Entonces, todo eso ocurrió antes de haber formado el mundo. Yo entiendo que cuando Dios hizo a Adán, lo amaba mucho. ¿Por qué si Adán, Dios miraba a toda la raza humana en ese hombre? Lo amaba. Entiendo por qué Él le dijo, ¿dónde tú estás? Incluso ustedes pueden ver que tuvimos aquel día hablando de las hojitas de higuera y todo eso, dije yo ahí, pero no dije nada de este versículo porque Dios no me había puesto nada en la cabeza. Pero yo veo que aquí dice que Dios le hizo una vestidura, yo la mencioné, de piel de animal, tipificando lo que Dios iba a hacer
cuando Jesucristo viniera. Desde Cristo, desde Adán hasta Jesús, yo estuve investigando, han pasado 4.000 años, más o menos. 4.000 años. En esos 4.000 años, desde Adán, cuando Dios lo sacó del huerto, y dice aquí que lo saca para que el hombre no alcance el árbol de la vida y viva para siempre. Dios, en esa expresión que dijo, cualquiera que lo oye diría, ah, no, pero Dios quería que él se muriera. Eso es lo que Dios quería. No, él dijo, vamos a sacarlo. Lo vistió. Y digo yo que cuando él sacó a Adán del huerto con esta vestimenta, él era enemigo de Dios porque era un pecador. La Biblia habla que el pecado nos hace débil, que somos pecadores. Dice que aun cuando nosotros éramos enemigos de Dios, también hay un versículo que dice. Nosotros, él salió de ahí, un hombre pecador, revestido de esta piel, que era un símbolo de la redención que él iba a traer en la persona de Jesús. Pero lo sacó al mundo. Yo veía a Dios también cuando hablaba, que le dice, comiste del árbol que te dije que no comiera. Él dice, la mujer que tú me diste. Y a la mujer le pregunta, y la mujer le dice, la serpiente. Y Dios entonces va a la serpiente y maldice a la serpiente. Y va al hombre y le dice, mira, por esta causa, la tierra va a ser maldita por tu causa. Pero no maldice el hombre. En otra palabra, yo veo a Dios diciéndole al hombre todo lo que le iba a pasar por causa de que te saliste del propósito. No fue que Dios dijo, yo te voy a castigar, yo te voy. Todo eso te vino por tu desobediencia. Le dice, tú te vas a sostener con el sudor de tu frente, vas a tener que trabajar la tierra para que ella te produzca. Ella lo que te va a producir es espinos y cardos. Parece ser que antes de eso, ellos, la tierra producía, y ellos simplemente lo que tenían, digo yo, era señorear, como Dios le dijo, tú vas a señorear sobre las aves, los peces, los animales que se mueven, tú vas a señorear en eso. Pero el hombre al salirse del propósito, su naturaleza cambió. Dios le dio la oportunidad, aunque Dios sabía que él no se podía arrepentir. Porque hay un propósito en Dios. Yo siempre he creído, mi gente, que Adán y Eva es como si fuera la carnada en un anzuelo que Dios le puso al diablo. Porque dice el versículo, tema mío, descendamos porque ahora el hombre es como uno de nosotros que conoce el bien y el mal. Antes de eso el hombre no tenía los ojos abiertos hacia el mal. El diablo se aprovechó de esa inocencia para amarrarlo. Cuando salimos de ahí estábamos perdidos. Pero gracias le damos a nuestro Dios por el gran amor que Él nos tiene. No nos envió, como yo pensaba, al mundo a que me pasara lo que sea, no. Me mandó con una vestidura que me la proveyó Él. Yo no sabía, así Dios me lo mostró, así andan todos ustedes, andaban todos ustedes en este mundo. Nacían de su madre, andaban haciendo y deshaciendo en el mundo, pero andaban cubiertos con la vestidura que yo te proveí. Ahora, esa vestidura que Dios nos da, que Dios nos dio, la teníamos toditos nosotros, y no sabíamos que éramos elegidos de Dios. Dios me hizo mirar que cuando la mujer peca, Dios le dice, yo voy a poner enemistad entre ti y la mujer, le dijo.
entre su simiente y la simiente de ella. Ahí estaba ya Dios, digo yo, profetizando la redención que Dios le iba a traer al hombre. Pero también está Dios diciéndonos que van a haber dos linajes. El mismo Jesús dijo que el trigo son los hijos de Dios, las cizañas son los hijos del maligno. Pero en ese momento que estábamos allá, cuando salimos revestidos, Dios le puso a toda la humanidad la misma piel. La Biblia dice que por el pecado de un hombre vino la muerte a todos, que fue el pecado de Adán. Pero ¿qué? Por el sacrificio de Cristo vino la salvación a todos. Por eso a mí no me sorprende que un día allá arriba, Dios al final, cuando llame a todos sus hijos, Él haga así, extienda la salvación hacia todos, porque lo puede hacer. Porque Cristo pagó por eso. Por eso nosotros no podemos dejar de lado a nadie, ni decirle al otro, tú no puedes, tú no vas a llegar, porque eso nada más lo sabe Dios. Yo no lo sé. Que Dios nos ayude. Yo siempre digo que tenemos que ayudarnos en el camino. No estamos para señalar ni para juzgar a nadie, sino de que mi hermano o mi hermano que anda conmigo, si falla, tenga la confianza de decirme, ayúdame, tengo que seguir. Para yo entonces darle el brazo, darle mi hombro para ayudarlo a levantar y que no se me quede en el camino. Porque en el cimiento que Pablo puso, dice que ame a Dios, pero que ame a mi prójimo. Esa es la ley que está vigente ahora en ese pacto nuevo. Entonces, mi gente, miren, salimos con la vestidura, con esa vestidura que Él nos dio, y así andábamos en el mundo. Pero Dios conoce lo que son suyos. En Hebreos 2, capítulo 2, el versículo no me acuerdo ahora, dice que los ángeles son espíritus ministradores que Dios envía a trabajar a favor de aquellos que serán herederos de salvación. Quiere decir que mientras yo anduve, y usted también, con su piel que Dios le dio por el mundo, los ángeles andaban detrás de nosotros guardándonos. Aún usted haciendo y deshaciendo, el amor de Dios se manifestaba en esos ángeles que lo cuidaban a usted y me cuidaban a mí. ¿Por qué? Porque había un día señalado por Dios donde Él me iba a abrir los ojos para que yo lo viera. Pero hasta que eso no viniera, por más que yo oyera predicaciones, la oigo y me gustan. ¿Por qué? Porque el que es de Dios, las cosas de Dios lo atraen. Aunque tú no sepas. Cuando yo andaba en el mundo, yo veía gente evangélica llevando palabra en las esquinas. Y yo veía gente que se expresaban tan feo. Y yo iba a la iglesia católica, pero a mí me dolía. Yo decía, pero ¿por qué tienen que expresarse tan mal de esta gente? Si ellos no le están haciendo nada malo. Yo creo que el que es de Dios, algo pasa con uno. Que no sé, somos, digo yo, diferentes, pero Dios no conocía, no nos dejó al aire. Miren esto, vamos a Gálatas 4:4. Dice Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, eso significa, el diablo hizo lo que tenía que hacer y Dios tenía un tiempo señalado en donde iba a mandar a su hijo. En esos 4000 años que yo mencioné, sucedieron muchas cosas. Si ustedes son lectores de la Biblia, saben que vino el diluvio. Dice Dios ahí, ya yo no voy a maldecir más la tierra por causa de ustedes. Y ya vemos cómo levanta Dios a Abraham, cómo Dios empieza a trabajar. Sabemos que desde antes de que cuando no había ley no se podía imputar a nadie de pecado porque no había ley, pero reinaba la muerte. Sabemos que Dios mandó la ley y que la paga del pecado es muerte. Jesús
aparece en escena. Y aquí dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer. Yo mismo era uno, al igual que usted, estoy seguro, pensaba que el hecho de que Jesús vino nacido de mujer era porque él vino a representarme a mí, y así mismo es. Pero yo creo también que hubo algo todavía más trascendental, y era que él pudiera morir. Porque si él no muere, no hay redención. Lo hizo un hombre. Él vino, un hombre igual que yo. La Biblia dice: grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne, en Sark. Dice. Y una cosa que me ministra que dice: justificado en el Espíritu. En el Espíritu Santo, está en mayúscula. Quiere decir que él vino en una condición igual que la suya y la mía, a representarnos. En un cuerpo, él nunca pecó, pero un cuerpo semejante al mío, porque lo dice la Biblia. La Biblia enseña en el libro de Santiago que Dios no puede ser tentado de nadie. Pero también dice la Biblia que por cuanto él vino y tomó un cuerpo igual al mío, ahora eres poderoso para socorrerme a mí. Porque él fue tentado en todo de acuerdo a mi semejanza. Quiere decir que él fue 100% hombre. Y los mismos impulsos que yo tenía, su cuerpo se lo hacía a él, pero él nunca lo obedeció. Porque el reino de Satanás está en tu cuerpo y en el mío. Está en tu carne, que te quiere gobernar, te quiere llevar por donde él le complace. Pero en el caso de Jesús, Jesús nunca, nunca se dejó dominar por lo que su cuerpo le pedía, sino que venció, como dice la Biblia, al pecado en su carne. No en la mía, yo antes creía que era en la mía. Dicen, venció al pecado en la carne. ¿Cuál? En la que él estaba morando. Nació de mujer. La Biblia dice: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, eso en el libro de Hebreos, él participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el poder de la muerte, al diablo. Se hizo un hombre. Él no vino a socorrer a los ángeles, dice, vino a socorrer la descendencia de Abraham. Y dice que tal sumo sacerdote a nosotros nos conviene, a Jesús. Entonces, él vino nacido de una mujer y dice, nacido bajo la ley. Que también esa es otra cosa importante. Porque hay un versículo que dice que nosotros para llevar fruto para Dios tenemos que morir a la ley. Una vez yo me rompía la cabeza buscándole la explicación a eso. Porque como si la ley es santa, justa, buena, yo tengo que morir a ella para poderle dar fruto a Dios. Entonces se ha puesto a pensar eso. Yo lo pensaba, yo lo buscaba. La Biblia enseña que ese ministerio que tenía Abraham, que era el de la ley, dice que era un ministerio que de condenación y de muerte. La ley no perfecciona nada ni a nadie. La ley fue dada para que tengamos conocimiento de pecado, para que el pecado abundara y para que la ley produjera en ti la necesidad de que tú digas: yo necesito a alguien que me ayude. Amén. Y ahí te lleva Jesús. Amén. Nacido bajo la ley. Y entonces dice: para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Porque ustedes saben que dice la Biblia: la paga del pecado es muerte. Y nosotros en el cuerpo de Cristo morimos a la ley. Sabemos que la ley está vigente en cuanto a lo espiritual. Pero aún en lo espiritual nosotros fallamos. Pero Cristo la cumplió por mí. Y la cumplió por ti. Este mensaje que Dios me ha dado es para que nos afirmemos en lo que Dios ha dado. Para que no nos sintamos, como yo le digo, condenados.
Porque dice que no hay condenación para nosotros. Pablo decía, cuando yo peco, no soy yo el que peca, sino el pecado que mora en mí. En primera de Juan dice que la simiente que está en mí no peca, porque el que fue engendrado lo cuida para que el diablo no la toque. Eso significa al hombre nuevo, a la mujer nueva que Dios ha puesto en ti. Nunca te lleve la mujer nueva de la iglesia porque la vieja te engaña y te diga que no sirve. Tenemos siempre que estar ahí donde el Señor te pueda ver, porque Dios mira la actitud de tu corazón. No hay nada oculto para Dios. Nosotros somos vasijas de barro, que tenemos un tesoro dentro de nosotros. Yo meditaba en eso, digo, Dios mío, el que se acerca no va a ver lo que yo tengo adentro, porque si está dentro de una vasija de barro. Pero sí nuestro comportamiento, nuestra manera de actuar, nuestra manera de decidir, de contestar, de cómo nos llevamos, sí demuestran de que algo diferente hay en nosotros. Porque ahora el Espíritu de Dios está en ti y en mí, y Él está haciendo una obra interna. Esa ley que estaba escrita en una piedra, ahora Dios la pone en tu mente y la escribe en tu corazón, y está haciendo una obra interna en cada uno de nosotros. Dios es el que da el crecimiento. Yo puedo darte clases, darte predicación, muchas cosas, pero Dios tiene un día señalado para ti. La Biblia dice que el heredero, mientras es niño, no se diferencia en nada del esclavo, sino que está sujeto a tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Oigan bien, hasta el tiempo señalado por el Padre. Yo meditaba en eso y yo decía, Dios mío, pero el que está supuesto a decirle al Padre si el niño está maduro es el que lo cuida. Sin embargo, los tutores y curadores no son los que determinan eso. Es Dios el que dice, mi hijo ya no necesita tutores y curadores. Nosotros tenemos que confiar. Lo mío es echarte agüita siempre, para que cuando el Señor venga encuentre fruto en ti. Seguimos. Yo meditaba en este mensaje y yo decía, Señor, una vez Pastor Radamés nos enseñó a nosotros que el mensaje empezaba cuando empezaba la aplicación. Y me trajo el Señor esta palabra. Toda palabra, de verdad, el Señor, toda palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir. ¿Ve? Como hay una palabra que me falta, para redarguir, para corregir. Y dice, yo decía, pues yo voy a traer una enseñanza. Porque no vine a decirle a usted tiene que caminar así o no. Yo vengo a que usted ame a Dios. Yo meditaba dentro de mí mismo. Yo, después que Dios me ha revelado esto, yo decía, Dios mío, yo no te amo como debería amarte. Pero ustedes verán. Seguimos hacia adelante. Entonces, dijimos aquí, oigan bien, muy importante esto, se lo voy a leer de nuevo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Si usted se va a lo que yo leí al principio, a Efesios 1, versículo 4, creo que dice, yo lo tengo aquí, dice, en amor, este es el 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, o sea, que lo que me está diciendo aquí en Gálatas 4:4 fue lo que Dios dijo allá en la eternidad que quería hacer conmigo y contigo. Yo no lo había visto así, nunca lo había relacionado, nunca. Sin embargo, el Señor me lo hizo mirar. Entonces yo digo, wow, Señor. Y dice aquí, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Entonces, mi gente, vamos a Romanos 5. A ver qué yo puedo ver ahí. Fíjense que yo estoy hablando de esto, pero por ahorita aterrizar en el versículo tema. En Romanos 5 dice aquí, en el 8, mas Dios
muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿está oyendo eso? Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso de uno sentarse a meditar. El Señor se me reveló a mí hace, sí, como casi 30 años, que es lo que yo tengo aquí. Pero ya yo tengo 68 años, voy a cumplir. O sea que yo tuve mucho tiempo edificando para Faraón, el diablo. Sin embargo, el Señor me amaba y me conocía. Nunca nos dejó. Nunca. Y dice aquí que aun cuando yo era pecador, Cristo ya había muerto por mí. Pero yo dije ahorita que cuando Adán salió, salió siendo un hombre pecador, desligado de Dios, muerto a la vida espiritual. Y la Biblia dice que nos dice aquí, miren, a ver si yo lo tengo por aquí, en el 10, dice aquí. Porque si siendo, estoy en Romanos 5:10, porque si siendo enemigo de Dios, ¿qué es lo que quiere decir cuando él dice que somos enemigos de Dios? Cuando somos pecadores, ¿o no? Entonces yo pudiera decir que cuando Adán salió de allá era enemigo de Dios, ¿o no? Era enemigo, pero Dios lo seguía amando. Ustedes verán, era enemigo. Aquí dice el 10, porque si siendo enemigo, oye, fuimos reconciliados. O sea que el día que Cristo murió por mí, acuérdate, Él me conoció desde antes, yo no lo conocía a Él, ni había nacido, pero yo nací reconciliado. ¿Usted sabía eso? Yo nací reconciliado y usted también. Simplemente que tenía que venir a la existencia ese un día, a mi vida. Pero ya Dios lo había hecho. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dice que tú eres su hijo, no le acepte al diablo que te diga que no. Te puedes ver en el vientre de la ballena y sus ojos están sobre ti. No importa lo que pueda estar sucediendo en tu vida. Dios permite situaciones. Tú puedes tener el banco con dinero, tener tu casa, no tener problemas. Y tú puedes decir, yo estoy en paz. Pero Dios siempre busca la manera de mantenerte humillado para que tú dependas de Él. Si nosotros entendemos eso, cuando estemos pasando por la crisis, vamos a venir a Él. Sin caretas, Señor, tú sabes cómo me siento. Estoy enojado contigo. Porque tú esto, a Él. Porque Él te crea la necesidad para que tú le clames. Para que tú no te olvides. Y Él te dice, como le decía a Pablo, Pablo, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores. Yo he hablado con gente que dice, no, yo no, yo le digo, ¿tú quieres aceptar al Señor como tu Salvador? No, es que la condición que yo estoy, yo no. No puedo, tengo que prepararme. ¿Está bien eso? Fui a un hogar una vez y la señora decía, yo uso mucha prenda. Y a mí me gusta mucho la prenda, yo no me la quiero quitar. Le digo, pero ¿quién te dice a ti que te la tienes que quitar? Yo te predico la palabra y si tú sientes allá en tu corazón que tú quisieras aceptarlo, no te detenga por eso. Y yo le pido a Dios que nos ayude a todos. Porque yo veo que Jesús dejó el cielo y se despojó
para venir a salvarnos a nosotros. A veces quizás nuestra actitud es la que aleja a la gente. Miren esto, señores. Ustedes, le voy a leer aquí a Gálatas 4 otra vez, para ahora volver al versículo tema mío, para ver algo que yo vi. Mira que dice aquí que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Si vamos al libro de Génesis, mis hermanos, Génesis 3, 21, Dios me mostró algo acá, que yo dije: Dios mío, verdaderamente, Señor, que tú nos amas mucho. Dice aquí el 22, 3, 22, dice: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome del árbol de la vida y viva para siempre, y coma y viva para siempre. Yo miré esto y dije: Dios mío, pero ¿cómo es esto? Que no lo entiendo bien. Y el Señor me hizo mirar algo. Si el hombre, cuando el hombre pecó aquí, ya el hombre tenía otra naturaleza, estaba delegado de Dios espiritualmente, había muerto espiritualmente, ¿ok? Si él come del árbol, como dice la Escritura, viviría eternamente en pecado. ¿Están oyendo? Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Ah? Por su gran amor con que nos amó, Él dijo: yo no lo puedo dejar que coma del árbol de la vida, porque yo dije que yo lo voy a salvar para que sean santos, para que sean sin manchas y para que sean mis hijos. Entonces no puedo que él se me quede siempre un hombre pecador. ¿Qué hizo el Señor entonces? Lo sacó. ¿Por qué? Porque dice la Biblia: la paga del pecado es la muerte. Cristo nació de una mujer para ser igual que tú y que yo, para poder morir, dar la vida por tu vida, para abrirte el camino nuevo y vivo, para que tú puedas entrar a Dios. Dios prometió en esa piel que Dios le dio a Adán, le estaba garantizando su restauración y su reconciliación con Dios. Él no lo sabía, él entendía que Dios le estaba proveyéndole eso para que no saliera al mundo así como él estaba desnudo, quizás, como hacemos nosotros, le atribuimos a Dios muchas cosas. Porque siempre tenemos nosotros una manera de pensar, pero la Biblia revela una manera de pensar. El pastor estaba diciendo algo ahorita, que eso estaba dándole vuelta rara yo a eso. Y lo voy a decir aquí. Es acerca de lo que usted dijo, de la actitud, de cómo, por qué hacemos las cosas, que no es un ritual. Y si se vuelve un ritual, entonces, ahí me lo trajo el Señor, se convierte en una serpiente de bronce. Y yo decía, la serpiente de bronce la adoraban, le prendían incienso. ¿Y qué hizo Ezequías? La desbarató. Exacto. La quitó. Y yo decía a los hermanos con los que yo estudio, yo les decía: el problema no estuvo en la serpiente, el problema estuvo en lo que iban a ver la serpiente. Y yo les decía: cuídennos, cuiden los ministros, cuiden la gente que está de cabeza, no lo endiosen, porque si no hay que quitarlo. Dios me hacía mirar a mí que aún la ropa de Cristo, si la tuviéramos aquí y tuviéramos venerándole, prendiendo el incienso, estamos quitándole el lugar a Jesús. Y estoy de acuerdo con lo que él estaba diciendo. Todo
Todos somos humanos, imperfectos, como les dije ahorita. Deja de respirar, a ver. Para mí el pecar es como respirar. Que Dios tenga misericordia nuestra. Porque mi perfección la tengo garantizada en la persona de Cristo, no en mí. Lo mío es concentrarme en lo que tengo que hacer para Dios. Porque en lo natural Dios sabe que no sirvo para nada. Pero si Él se propuso hacer la obra a través de mí, lo mío es concentrarme en lo que Él quiere que yo haga. Aunque sea luchando con mi mente. Porque el diablo te ataca trayéndote todo tipo de pensamientos, problemas y un montón de cosas para que tú pongas la mirada, como yo digo, en las olas y en los vientos. Y entonces ahí es que yo empiezo a hundirme. No, yo tengo que mirar a Jesús. No importa la condición en la que yo esté, arrastrando mi cadena, como yo le digo. Cristo me libertó, pero yo ando arrastrando la cadena. Hay gente que cree que Cristo le quitó la cadena de aquí. Yo no la veo así. Porque si fuera así, el día que Cristo venga, no te va a cambiar el cuerpo, no va a quitar de ti el pecado. No, andamos arrastrando nuestras cadenas. Queremos disimularla muchas veces porque la levantamos y la llevamos así en la mano, que no rueden. Pero yo estoy claro quién yo soy. Yo le doy gracias al Señor que me da la oportunidad de venir aquí a hablar con ustedes. Dios nos ama. Yo veo a Dios y el amor de Dios manifestado. Yo he dicho que detrás de la cruz yo veo el amor de Dios. Cristo vino a la tierra, el Padre lo encomendó. Tenemos que amar a Jesús. Jesús y el Padre uno son. Jesús cumplió su propósito. Pero el dueño del propósito es el Padre que está allá arriba. Y ese fue el que dijo: yo lo voy a elegir a ellos en Jesús. Lo voy a bendecir a todos en Jesús. Tenemos que estar seguros, mi gente. Esté consciente de quién es usted en lo natural. Y esa conciencia que usted tiene de usted misma, de quién es usted en lo natural, que produzca en ti la necesidad de aferrarte cada día más a ese Cristo, por el cual, como dice la Escritura, somos aceptos ahora. Ni usted ni yo somos buenos, pero dice la Biblia que ya nosotros no estamos bajo ira. ¿Por qué no estamos bajo ira? Porque Dios me mira en la justicia del Hijo. Y a mí me ministra mucho que Dios me mire cubierto con la justicia de su Hijo, siendo yo un hombre pecador, porque lo dice la Biblia. Yo soy un hombre pecador. Sin embargo, Jesús me cubre. ¿Por qué me cubre? Porque Jesús sabe que el Dios me ama. Estoy cubierto con la justicia. Y Dios me conoce y mira mi corazón. Un hombre pecador. Como yo digo, Dios ama al pecador arrepentido. Eso digo yo. Porque si lo dejo simplemente como pecador, somos enemigos. Pero Dios me hizo acepto ahora. Dios me mira en Jesús. Jesús es el que me ve a mí en mi condición. Como yo le digo, por eso Jesús dice en la Biblia que Él vive intercediendo por nosotros 24/7. Porque eres el que tiene los ojos puestos sobre nosotros. El Padre me ve en el Hijo y el Hijo me cubre. El Padre me ve perfecto, sin mancha. ¿Ah? El que me ve en mi condición es Jesús y el Espíritu Santo que está trabajando conmigo. Estoy recubierto y usted también con la justicia de Cristo. Pero dentro de esa justicia hay un hombre pecador. Pero dentro de ese hombre pecador está el Espíritu Santo. Y está haciendo una obra interna en ti y en mí, produciendo esa justicia dentro de ti para que lleguemos a un día a ser semejante a la justicia que te cubre. No lo dice la Biblia. A los que antes conoció, a esos llamó. Y a los que llamó, dice, predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo. No lo dice la Biblia. Estamos predestinados a parecernos a Jesús. Nadie va a entrar al cielo con otra apariencia, otra imagen que no sea la del Hijo. Amén.
tenemos que estar seguros que el diablo no lo limite. Reconozca su debilidad, tráigala a Dios. Dios te ama. No ve cómo él lo hizo ahí. Si lo vemos en lo natural, diría: wow, él no lo quiere. Mira cómo hizo, lo sacó para que mueran. No, por el gran amor con que te amó, te echó para afuera. Pero no te echó para afuera simplemente así. Tú llevabas una marca que te distinguía de lo que son hijos del otro. ¿Están oyendo? Y cuando llegó el día para ti, el ángel te llamó. Tú no eres mejor que los otros, pero nosotros estamos marcados. Toda mujer, todo hombre cristiano no puede decir que vino porque yo hice. La Biblia dice que el que se quiera justificar por las obras de la gracia cae. La gracia no se liga con la ley, es como el agua y el aceite. Bueno es afirmar el corazón con la gracia, dice la Escritura. Dios no se agrada de obras muertas. La única obra que a Dios le agrada fue la que el Hijo hizo. El Hijo vino a obedecer a Él y vino a cumplir, a morir por ti y por mí, para que se cumpliera lo que el Padre había dicho. Los llamo para que sean santos, para que sean sin mancha, para que sean mis hijos. Y estamos en ese proceso. Ahora miren, ¿qué hora es? Yo no pensaba que yo iba a hablar mucho. Yo hice apuntes, pero yo no me llevo mucho de los apuntes. Cuando empiezo a hablar, así hablo. Pero miren, vamos a ver a lo que dice Romanos 8. Oigan esto, que esto es lo que le pone, ¿cómo se llama? Le pone el punto sobre la I. Y me ministra mucho eso que el Señor me hizo entender de Pablo, que él dice, yo puse el fundamento. Así que miren cómo ustedes sobre edifican sobre el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? El fundamento de la gracia. Entonces dice: Señor, ¿y cómo yo puedo edificar oro? ¿Cómo yo puedo edificar plata? Y el Señor me puso en el corazón: cuando tú enseñes lo más cerca posible a lo que Pablo enseñó. Y digo lo más cerca posible porque no soy perfecto. Si yo quiero, invento o hago cosas, estoy edificando madera, hojarana, hojarasca, lleno. Yo quiero edificar oro, plata o piedra preciosa en cada uno de ustedes y en mí mismo, ajustándome a lo que la Biblia dice. Mira cómo dice aquí en Romanos 8. Vamos a leer desde el 31. Dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros. ¿Están oyendo eso? Dios sacó a Adán del huerto para que no comiera y viviera para siempre, pero Dios andaba por él. Dios nunca lo dejó, nunca lo soltó. Estaba en el propósito. Dice aquí: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si tú estás segura y seguro de que Dios te ama, de que tú eres una hija de Dios, pero estás pasando por una crisis en donde te ha tocado estar en la parte de abajo, ahí que tú tienes que mirar hacia arriba y decir, como decía Job: aunque yo sé que mi cuerpo se deshaga, yo sé que con mis ojos yo voy a ver a mi Creador. Esa tiene que ser la actitud, no flaquear en la fe y no sentir nunca que tu Dios no te ama. Dice el 32: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo, dice, cómo no nos dará también todas las cosas? Y dice el 33: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Están oyendo eso, mi gente?
¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? Somos muy dados a estar acusando y señalando. Que Dios nos libre. Dios es un Dios de amor y un Dios de misericordia. Ahora Dios me trae a la mente a mí, en este momento, algo que una vez el pastor nos enseñó. ¿Se acuerda una vez, pastor? Usted nos enseñaba y decía que hubo un momento en donde la justicia y la misericordia se abrazaron. Porque éramos pecadores todos y lo que merecíamos era la muerte. Para Dios, cuando te miraba bajo los ojos de la justicia demandaba que te matara, te quitara del medio. Pero su misericordia clamaba por perdón para ti. Entonces, ¿qué hizo Dios? Oye, Dios es bueno. ¿Qué hizo Dios? Yo tengo que preparar un camino aquí. Tengo que hacer una obra en donde mi justicia quede satisfecha para que yo poderle mostrar la misericordia al hombre. Dios no violenta sus principios. Se proveyó de Jesús y lo puso como un cordero en representación tuya y mía. La ley demandaba la muerte del pecador. Mató a Jesús. ¿Están oyendo, mi gente? No lo ama Dios, no me ama Dios. Mató a su hijo. Nunca había pecado, pero puso sobre él todos nuestros pecados. Dios derramó toda su ira sobre él. ¿Para qué? Para satisfacer la justicia divina. Y una vez satisfecha la justicia divina, entonces él pudo mostrar la misericordia, levantándolo de entre los muertos, como dice la Escritura en el libro de Romanos, para nuestra justificación. No nos ama Dios. Y acuérdense, todo esto lo hizo Dios y tú quizás ni habías nacido, a favor tuyo. El diablo es malo. Creo que viene en tiempo de muchas tinieblas. Viene en tiempo de muchas tinieblas. En donde nos vamos a sentir, ¿sabe cómo? Que tú no vas a mirar al que está a tu lado, de lo oscuro que esté. Tu convicción hacia Dios te va a hacer permanecer de pie. Y yo no sé si yo no soy profeta ni nada de eso, le digo el sentir de mi corazón. Porque Dios es un Dios personal. Trabaja con cada uno de nosotros en particular. Él mira la actitud de tu corazón. Mira cómo dice aquí el 34. ¿Quién condenará? Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. ¿Están oyendo eso? Él pagó por ti. Él sabe tu condición. Pero Él vino para que tú pudieras venir a Dios de nuevo. Amén. Que tú fueras restaurada y tú puedas venir a Dios como tú eres, con tus harapos, pero convencida en el alma de que tú eres de Él. Amén. Tú moras en un cuerpo caído, pero tú no eres el cuerpo. Amén. Este es un vehículo en donde nosotros nos movemos e interactuamos. Nosotros somos lo que Dios dice que nosotros somos. Dice el 35, ¿quién nos separará? Aquí que me gusta porque menciona el amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Entonces yo creo que si viene y dice en tribulación, es porque la tribulación puede separarte. Tribulación o angustia o persecución o hambre, desnudez o peligro o espada. Dentro de esas diferentes cosas que dice aquí, estamos nosotros. De alguna manera estamos viviendo y pasando tribulaciones, afanes, muchas cosas. Lo nuestro es dar testimonio. No solamente hablando, porque hablando podemos decir yo amo a Dios y no amo a nada y no amas a nadie. Es tu vida.
para con él. A los hombres podemos engañar, pero a Dios no. Como está escrito, dice el 36, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. En otras palabras, mi gente, padecemos, oigan, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro de espada. Aquí dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Dios permite necesidades y pruebas en nosotros, porque nuestra fe está siendo probada 24/7. Constantemente, constantemente. No somos los mismos de hace 5 años atrás. Quizá no nos damos cuenta, porque si usted se mira siempre en un espejo, usted no nota mucho la diferencia. Pero si usted coge una foto suya de hace 15 años y la pone y usted se mira, usted dice, wow, pero he cambiado mucho. Miren, dice aquí, somos contados como ovejas de matadero. Dice el 37, antes en todas estas cosas, oigan bien, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Está oyendo eso? Señores, Él te amó antes de que el mundo fuera. Se propuso santificarte, se propuso limpiarte para hacer de ti su hijo y su hija. Él no se vuelve atrás. Él sabe que tenemos necesidades. Él sabe quiénes somos. A Dios nada nuestro le es escondido. Él lo sabe todo. Entonces, si Él sabe quién soy yo, yo tengo que vivir en esa confianza. Yo no tengo que escondérmele a Dios. Yo tengo que venir a Él. Yo tengo que sentirme su hijo. El hijo pródigo se fue, pero el padre siempre lo estuvo esperando. Y se ve que lo estuvo esperando, porque cuando leemos el tema del hijo pródigo, no dice que vinieron y buscaron al papá que estaba ocupado en una reunión y le dijeron, mire, el hijo tuyo viene. No, estaba pendiente. Y desde que él lo vio salió a encontrarlo. Y me ministra a ver que ese muchacho viene de por allá, del mundo, hediondo, acerdo y todo eso. Y dice que el padre lo abraza y le da un beso. Y le pone su anillo de nuevo. Entonces, después de ahí, llama al Espíritu Santo y le dice, ven, lávame a Rafael ahora. Pónmele ropa limpia y vamos a hacer fiesta porque él vino. Y yo digo a Rafael, porque no quiero decir ninguno de ustedes para que no se sientan aludidos y se pongan bravos conmigo. Yo soy un pecador. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces dice el 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida. Oigan bien, mi gente, esto es importante. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Vuelvo y se lo repito. Este es un hombre que habla de que tenía una seguridad en Dios. Y eso tiene que pasar en nosotros. Yo sé que Pablo es un hombre, sin igual en cuanto a esto, porque tuvo experiencia sobrenatural con Dios. Y la misma Biblia dice, enseña la Biblia, que habemos personas, tenemos que pensar cada uno de acuerdo al grado de fe que tenemos. ¿Ve? Incluso dice que Dios no ha dado fe para salvación, pero también Dios le concede a algunos mártires. O sea, que para yo ser un mártir, Dios me prepare y me dé esa fe. ¿Me entienden? Entonces yo no puedo compararme con usted ni le puedo pedir a usted que se compare conmigo. Que porque yo voy riéndome al patíbulo, eso no significa que tú vas a ir riéndote. Porque si Dios no te quiere a ti como mártir, tú vas a llorar y a lo mejor vas a decir que no eres cristiano. Pero al que Dios se lo da, sí lo hace. Porque lo llamó para eso. Yo te voy a mostrar a ti cuánto tú vas a sufrir por mí. Y tú vas a llevar mi nombre delante de autoridades y de mucha gente.
le dijo Dios a él. O sea, era un hombre de ese propósito. Por eso digo que Pablo era un hombre sin igual. ¿Ok? Porque de una vez se nos puede meter en la cabeza, yo quiero ser como Pablo. Y eso es un error. La Biblia dice, cada uno piense de sí mismo de acuerdo al grado de fe que Dios le ha dado. Si el grado de fe para llegar aquí, sentarse ahí, quédese ahí tranquilo, no invente más. Usted se ríe, pero es así. La Biblia dice que nosotros, el cuerpo, la iglesia es como un cuerpo y tiene muchos órganos, y cada órgano tiene su función. El ojo no es oído, la mano no es el pie. Entonces cada uno tiene su función. Lo mío es hacer bien lo que me toca a mí. Hacerlo bien. Y si tú piensas de la misma manera y tú haces bien lo que te toca a ti, si todos hacemos lo mismo, todos vamos a estar sanos y bien. ¿Eh? Pero yo no debo sentirme mal porque tú seas ojo y vea, porque yo no veo. No debo sentirme mal porque es boca y tú hablas y yo no hablo. No. Demos gracias a Dios por la función que Él nos ha dado en el cuerpo. Amén. Dice aquí, por lo cual estoy seguro, estoy en el 38, que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar. ¿De qué? Del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. ¿Usted quiere que le diga algo? Cuando Dios me puso esta palabra, yo le ponía al Señor: Señor, ¿cómo yo termino este mensaje? Porque yo voy a hablar, darle una información a ellos. Vive Jehová delante de quien estoy. Que eso me lo dio Dios. Así me lo trajo clarito. Y yo fui a buscarlo. Digo, este es lo que lo termino. Y termino diciéndole yo, porque esto lo traje yo ahora. Hijitos, hijitas, no pequen. Pero si pecan, acuérdense que tiene un abogado en el cielo. Amén. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias por esta oportunidad que tú me diste de traer esta palabra a esta casa, Señor. Señor, ayúdame a que yo sea el primero en poderla vivir, Señor. Como decía Pablo, no es que yo lo haya alcanzado, pero quiero alcanzarlo, Señor. Quiero amarte. Como dije ahorita, yo sentía que yo no te amo como debería amarte. Señor, enamóranos. La Biblia dice que a la venida de Cristo la iglesia se va a entregar voluntariamente. No por obligación, nada por obligación, sino todo espontáneo, producto de un reconocimiento. Pero yo sé que eso también Dios nos lo va a dar. Porque si Él lo está sembrando, eso va a dar su fruto. Amén. Te ruego, Dios, en el nombre de Jesús, aquí estamos. Sigue haciendo la obra y no nos suelte a ninguno, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pastor. Amén, gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Amén. Por eso fue que oramos, para recibir palabra del Señor. Amén. Quiero recapitular que, como Dios nos ha dicho, el Señor nos dio a su Hijo para amarnos. Dio a su Hijo porque ya nos amaba. Y ya amados, si nos amó cuando éramos pecadores, ¿cuánto más nos va a amar ahora en Cristo, que nos ve justos en el Hijo?
Hay un conflicto en todo aquel que quiere agradar a Dios, ¿no? El conflicto de vivir de acuerdo a Dios para agradar a Dios. Y cuando nos miramos a nosotros mismos, nos desanimamos, como Dios nos ha dicho, por lo que hay en nosotros. Y de la única manera que estamos seguros es cuando lo miramos a Él. La ilustración de Pedro: Pedro se hundió cuando dejó de mirar a Jesús. Ven a mí. Y Pedro comenzó a caminar por las aguas turbulentas, y mientras vio a Jesús, caminó muy bien sobre la tormenta, pero inmediatamente puso los ojos en otra parte. En este caso, en la tormenta se hundió. Dentro de ti y dentro de mí hay una tormenta, la tormenta del pecado y de las debilidades, y cada vez que nos miramos nos desanimamos. Y nosotros a veces nos engañamos y pensamos que a mirarnos a nosotros y repudiarnos, porque somos dignos de repudiarnos por lo que hay en nosotros, de esa manera agradamos a Dios. Y es todo lo contrario. Lo que agrada a Dios es la fe. La fe en las obras de Cristo. Ahí está nuestra seguridad. A veces también nos metemos en el conflicto de decir, pero ¿y si yo me estoy engañando y mi fe no es fe? Ese problema no es tuyo. Ese problema es de Dios. Dios conoce tu corazón, aún más que tú mismo. Hay, mis hermanos, tantos traumas en nuestras vidas desde la niñez, que vivimos confundidos, y esa confusión nos afecta en nuestra relación con Dios. La manera que nuestros padres nos trataron, si arruinaron nuestra estima propia, si nos llenaron de miedo, de temor, todas esas cosas nos afectan en nuestra relación con Dios. Y eso es adánico. Esa es nuestra naturaleza, lo emocional. Nuestra seguridad no está en lo que está en nosotros. Nuestra seguridad está ahí arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Ahí está nuestra seguridad, en el amor de Dios. Y eso agrada a Dios. Echemos mano al mensaje: Dios nos ama. Yo aprendo que Dios nos quiso enseñar que no nos miremos a nosotros mismos, que lo miremos a Él, y que no dudemos de su amor nunca, porque no es como tú te sientes, sino como Dios se siente. No es como tú te ves, es como Dios te ve. Aún Pablo decía: yo no quiero ser hallado en mi justicia, sino en la justicia que es de Dios por la fe en Jesús. No nos miremos. Yo tengo muchos años con el Señor, más de 50. Y hace muchos años que Dios tuvo misericordia de mí, me reveló su gracia y su justicia. Un ambiente donde todo era ley y ley. Allí, como a Pablo, Dios me enseñó la gracia. Y por la gracia tuve que salir donde salí. Y esa batalla la tenemos todos, aún el mismo Pablo la tenía cuando en Romanos 6 Pablo se llegó a Romanos, en Romanos capítulo 6 Pablo habla de ser libres del señorío del pecado en Cristo, y él en capítulo 7 dice: miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? ¿Cómo puedo yo deshacerme de este muerto que llevo encima, apestoso? Y dice: gracias sean dadas a Dios por Jesucristo.
O sea, no nos miremos, amados, miremos a Jesús. Llevemos nuestras flaquezas, nuestras debilidades al Señor. Lloremos en su presencia nuestras miserias, pero el justo vivirá por la fe. Aférrese al amor de Dios en Cristo. Un amor ya manifestado, un amor cristalizado, un amor consumado, un amor probado, un amor seguro. Yo voy a parafrasear a Pablo: si siendo enemigos nos amó, ¿cuánto más ahora que somos amigos en Cristo nos va a seguir amando? Dale un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, permítame hacerle un resumen para que se lleven la esencia de lo que Dios nos quiso decir. Amén. Vamos a levantarnos ahora y vamos a cantar esta canción al Señor para irnos. ¿Fueron edificados? ¿Qué Dios nos quiso enseñar? Seguridad. 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 La seguridad no está en mirarnos a nosotros. Nos vamos a desanimar cada vez que nos miremos a nosotros. Pero mirando a Jesús, mirando el amor de Dios, siempre usted va a estar seguro. Sin engañarse. No tiene que engañarse. Ya Dios nos dijo quiénes éramos. Yo no aprendí que soy pecador por revelación mía, sino la Biblia lo dice. Dice que estamos enfermos desde la cabeza hasta los pies. Ya Dios sabe eso. No hay que decir, solo lo sabe. Él fue el que te lo enseñó. Y me lo enseñó a mí también. Cantemos a Dios. Martín Lutero decía que somos santos y a la vez somos pecadores. El apóstol Pablo le dice a los corintios, a la iglesia más carnal, los santos de Dios que están en Corinto, somos nosotros. Somos santos y somos pecadores. En Cristo Jesús somos santos. En nosotros mismos somos pecadores. Y un día Dios va a quitar la parte mía y me va a dejar con la de Cristo, pero glorificado. Amén. El que tiene esta esperanza en Él se purifica, así como Él es limpio. Vamos a levantar nuestras manos. Padre, gracias por tu palabra. Hemos orado por el mensajero, Señor, porque por la palabra no hay que orar. La palabra es perfecta. Pero para que la palabra tuviera cabida en nuestros corazones y lo que tú querías comunicarnos, que nos amas y que debemos estar seguros en ese amor. Y la manera es no negar lo que somos, reconocer lo que somos. Y justamente lo que somos es lo que nos ha llevado a ti, porque lo que somos ha producido una necesidad y esa necesidad nos ha llevado a ti. Como tú dijiste, la ley reveló que yo era pecador y digno de muerte, y por eso fui a buscar ayuda, porque tú me ofreciste la ayuda en Cristo Jesús. Y ahora yo he sido librado del poder del pecado, del poder de la muerte, del poder de la ira de Dios y de todos los poderes destructivos. Y el amor tuyo ha prevalecido y ha logrado su objetivo en nosotros. Ayúdanos a estar seguros en ese amor, porque, Señor, vamos a perder mucho si no estamos seguros en el amor. Seremos un juguete del diablo. Por favor, ayúdanos. Haz que entendamos que si el diablo nos odia, no es por causa nuestra, es porque te odia a ti. El problema del diablo no es con nosotros, es contigo. Y quiere destruir el propósito santo tuyo en nosotros. Y no quiere que se logre el amor del Padre en mí y en nosotros, como no quiso que ese amor se permaneciera en Adán. Ayúdanos, oh Dios, a no permitirle al diablo que neutralice, obstaculice y malogre lo que ya fue logrado. No lo va a poder hacer, porque tú no puedes ser vencido de lo malo. Pero no podemos permitirle de ninguna manera, ni siquiera un solo minuto en nuestra vida, que Él neutralice lo que tú nos diste.
Padre, por favor, ayúdanos a tener esa seguridad. El que tiene esa confianza, esa seguridad en Él, permanece, Dios, y te agrada. Llévanos bien a nuestros hogares, en paz, en tranquilidad, en el nombre de Jesús. Y todo aquello que quiera atemorizarnos, intimidarnos, desanimarnos, neutralizarnos, sea, oh Dios, vencido en el nombre de Jesús. Porque el amor vence el temor. El amor es más fuerte que el odio, es el amor. Y todas las aguas del mundo no podrán apagar el fuego del amor. Ayúdanos, Dios. Por amor estamos acá. Y un día estaremos contigo por causa de ese amor. Y lo que somos es el amor tuyo en nosotros. Gracias por amarnos. Y gracias por decírnoslo esta noche. Nos da seguridad escucharlo. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.